Como habréis visto en las imágenes del principio, estoy en la sierra, no estoy donde yo estoy normalmente, sino que hemos venido unos días a la sierra y por eso tengo estas pintas que veis, porque vengo de hacer senderos y de coger setas y os voy a contar un poco qué estoy leyendo y todas esas cosas, igual que la semana pasada. Ahora mismo estoy leyendo Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Llevo muy poquito leído. Pero realmente es alucinante. Es que con lo poco que he leído ya se ve que el libro promete un montón. Porque la autora escribe muy bien. La manera que tiene de escribir es preciosa. Pero es que además está llena de muchas cosas. Está llena de misterio, está llena de cosas paranormales. Es que es todo muy poético y es que es muy bonito. Este libro lo leyó mi hermana el año pasado y me dijo que me iba a gustar mucho porque a mí me encantan las historias de brujas, de fantasmas y todas esas cosas. Aquí hay videntes, hay fenómenos extraños, hay fantasmas, hay cementerios, hay muchas cosas que a mí pues me encantan ese tipo de libros y todo eso. De todas maneras, no solo porque mi hermana me lo haya dicho, es que tiene un montón de buenas críticas y cuando lo he enseñado a las redes sociales pues toda la gente me está diciendo, ¡ay, lo estás leyendo, qué guay! Es que mola muchísimo. Es que a la gente le ha gustado muchísimo. Y bueno, nada más que acabo de empezar, pero uf, qué guay, cómo me está gustando. Y es que es de esos libros que tú sabes que te va a gustar. A ver, las series que he estado viendo esta semana, aunque os parezca raro, lo único que he estado viendo de series es Pipi Calzas Largas. Y os parecerá un montón de extraño, pero bueno, si habéis visto algún wrap-up, no os parecerá extraño, porque ya lo dije, pero es que este año ha sido el 70 aniversario del libro Pipi Calzas Largas de Astrid Lindgren. Y entonces, pues cuando leí el libro, me entró un montón de mono de ver la serie que yo la veía de pequeña y me encantaba. Y está en un canal de YouTube que se llama Canal Nostalgia. Entonces, pues la estoy viendo, ¿vale? Y me encanta, me encanta. Tenéis que verla, yo que sé, aunque sean mayores, es que. Sobre todo si lo habéis visto cuando erais pequeños y queréis recordar esa nostalgia y eso, pues muy bonita, es una serie de una sola temporada. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien viéndola. ¿Qué he estado viendo de YouTube? Pues he estado viendo mucho Oh My Global News, que yo qué sé, es que los vídeos de ese chaval son súper profesionales, es que. Los ves y dices, jo, yo quiero hacer contenido así tan genial, quiero aprender a ser capaz de hacer cosas así, sobre todo ser capaz de planear y ser paciente para poder hacer algo más con más calidad, en vez de ser tan impaciente y tan imprevisible y tan, no sé. Y bueno, las películas os las voy a enseñar cuando llegue a casa, porque esta semana he visto un montón de pelis de miedo, pero quiero enseñaros cuando vuelva a casa, porque allí tengo los DVDs. Así que las voy a ver. He vuelto, ya estoy en casa y vamos a continuar con la siguiente parte del vídeo. A ver, antes que nada, deciros que, bueno, este vídeo se ha retrasado un poco. No lo podía subir el domingo, mi intención era subirlo el lunes, pero realmente venía de estar en la sierra 4 días, de buscar setas, de hacer senderos, de visitar montones de pueblos a los que he ido 1000 veces, pero me encantan, que son pueblos de sierra, con todo cuestas, de, no sé, senderear bajo la lluvia, hacer un montón de turismo y venía reventada, ¿vale? Entonces este vídeo lo voy a terminar de grabar, editar, renderizar y subir el martes. No me siento muy culpable porque haya tardado tanto cuando en realidad debería estar subido el domingo, porque sinceramente todos nosotros de vez en cuando necesitamos un descanso y necesitamos tener un fin de semana libre, ¿no? Y sobre todo si vas a estar en un sitio que te gusta mucho, como me pasa a mí con la Sierra de Huelva, que es donde he estado. Y bueno, pues ahora sí que os voy a enseñar los libros que he comprado esta semana y las películas que he visto esta semana, que es lo que me quedaba. A ver, esta semana he comprado 2 libros. He comprado Los Mil y un Fantasmas de Alejandro Dumas. Y es un libro de relatos de estilo así gótico, con espíritus, fantasmas, monstruos y todo eso. Y lo he comprado porque cuando leí La Dama Pálida, leí que originalmente ese relato se publicó en este libro. Alejandro Dumas publicó un libro que se llamaba Los Mil y un Fantasmas.
Y entonces, pues cuando vi que ahora mismo, actualmente, estaba en español publicado por EDAF, pues dije, lo voy a comprar. Porque la Alma Pálida me encantó y quiero leer más. Y ese es uno de los que compré. Y luego, por casualidad, encontré otro que se llama Vampiria, de Polidori a Lovecraft. De la editorial AH Adriana Hidalgo Editora. Y es pues la típica compilación o el típico recopilatorio de historias de vampiros, relatos de vampiros. Yo ya tengo otro recopilatorio de historias de vampiros, pero a mí esto me encanta. ¿Y qué pasa? Pues que la cosa es que estaba a 2 euros, estaba rebajado. Ahora ya no está a 2 euros, ahora está a 16, supongo que es que fue una oferta. Y cuando yo lo vi a 2 euros, pues dije, ya está. Recopilatorio de vampiros a 2 euros, pues me lo compro. Y bueno, estoy siendo un poco monotemática últimamente porque todo lo que leo, veo, compro, todo es de vampiros, de fantasmas y de cosas tenebrosas, pero ahora mismo me apetece eso, ¿vale? Y bueno, pues vamos a pasar a las pelis que he visto esta semana. Cuatro. He visto más que la semana pasada. La primera que he visto esta semana fue Los Otros, de Alejandro Amenábar, protagonizada por Nicole Kidman. Es una película que imagino que todos vosotros habréis visto, es de fantasmas, como a mí me gustan las pelis de terror. Y bueno, si no la habéis visto, por favor, tenéis que ir a verla ya, pero para los que no la hayáis visto, os cuento. Pues la película va de una mujer que vive con sus dos hijos en una mansión, su marido se ha ido a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues ella espera que venga su marido y mientras está allí con sus hijos aparecen unos criados de la nada. Y bueno, pues es una historia de fantasmas. Los niños empiezan a ver fantasmas, ella no les cree. Y ocurren una serie de cosas. Es que no os puedo contar mucho porque si no destripo el pastel, que es genial. Porque esta peli es una peli muy inteligente y es una peli con mensaje. El mensaje que tiene en sí es que a veces nos obcecamos con algo o nos volvemos fundamentalistas con algo, por ejemplo, con la religión, como le pasa a esta mujer con la religión católica, y basamos toda nuestra vida en ello y luego resulta que todo es una mentira o es una tontería y que a lo mejor la vida no es como a ti te la han enseñado o quizás eso ni siquiera existe y tú estás condicionando toda tu vida a ello y no solo tu vida, sino la vida de tus hijos, de tu familia, de la gente de tu alrededor. Entonces esta mujer es un montón de fundamentalista religiosa, concretamente católica, y está todo el día leyendo la Biblia y obliga a sus hijos a leer la Biblia, les pone deberes referentes a la Biblia, los castiga leyendo la Biblia y les hace que toda su vida gire en torno a eso y que todos sus comportamientos giren en torno a eso y que reflexionen referente a lo que dice la Biblia. Y al final aprendes que a lo mejor ella estaba equivocada, ¿no? Que todo eso era una mentira y que... Entonces, no sé. Tiene un mensaje bastante, un contenido... No sé, a mí el mensaje me gusta mucho porque a lo mejor nos obcecamos con algo y estamos equivocados. ¿Y quién te dice que eso es real? ¿Quién te dice que tienes que vivir tu vida así? Que la veáis, que es genial y además fenómenos extraños, paranormales, fantasmas, un misterio ahí con todos esos fantasmas que no se entiende, pero cuando llegas al final es como una revelación, un giro argumental bestial. Que tú dices, Dios, es genial. La he visto un millón de veces y si no la habéis visto la recomiendo y si la habéis visto un millón de veces como yo, pienso que en este mes de octubre, en este tiempo de Halloween, es un buen momento para volver a verla. La siguiente que vi ya os la he enseñado en el reto Un Halloween de película y es The Messengers, protagonizada por Kristen Stewart, que es la prota de Crepúsculo, aunque realmente a mí en esta peli me gusta mucho más. Ya sabéis que esta mujer no refleja muy bien las emociones faciales, pero en esta peli la hace un poco mejor. Bueno, es una peli de miedo, es de fantasmas, aunque de un miedo quizás un poco más duro que el de los otros, pero tampoco demasiado porque no hay vísceras ni cosas de esas. Pero está muy bien. Y la historia trata de que esta chica llega a una granja con su familia porque su padre ha comprado esa granja que está casi en medio de la nada para plantar girasoles y vivir de eso.
Entonces ella y su hermano pequeñito, que son bebés, se empiezan a dar cuenta de que allí pasan cosas. El niño ve fantasmas. Y ella empieza a darse cuenta, aunque al principio no los ve, de que hay fantasmas. Y le empiezan a pasar cosas, pues... Y hay un misterio en torno a todos esos fantasmas y además es que es todo como muy maligno, ¿no? Esas apariciones son muy violentas y pues hay un misterio en torno a eso. Hay muchísimos cuervos, de hecho yo la elegí para el reto, para el día que había que enseñar cuervos, porque en esta peli aparecen muchísimos cuervos. Y bueno, es una peli que os recomiendo mucho porque la verdad es que a mí me gusta. Yo considero que está muy bien, es un poco más comercial, pero no demasiado. La tercera que vi es otra peli de miedo y de fantasmas que seguro que habréis visto, que es El orfanato, de Guillermo del Toro, y protagonizada por Belén Rueda. Es otra peli que no la ha visto. Y está muy bien. A ver, el personaje de Belén Rueda, cuando era pequeña, estaba en un orfanato y la adoptan. Y cuando se hace mayor, pues decide, en ese mismo orfanato, montar una especie de... escuela o centro especializado para niños discapacitados. ¿Pero qué pasa? Pues que su hijo, que es pequeño, que también es adoptado, pues empieza a ver espíritus. Y ella no le cree, ni su marido, y piensan que son amigos imaginarios. Pero de pronto su hijo desaparece, y ella buscándolo se vuelve medio loca, se monta un lío tremendo y se empieza a dar cuenta de que a lo mejor no eran amigos imaginarios, de que a lo mejor es verdad que hay fenómenos extraños y que hay fantasmas. Y entonces pues empieza a investigar con la ayuda de esos supuestos espíritus. Y está muy bien. A ver, Guillermo del Toro las cosas que hace, las hace muy bien. Y crea unos ambientes muy especiales, unas historias muy especiales, porque la historia es muy especial, muy original. Hay como una especie de juego entre los niños fantasmas y unas cosas que son realmente originales. Pero a la misma vez sabe crear dentro de ese mundo especial y original miedo. Así que estoy deseando ver La Cumbre Escarlata, que se estrena dentro de unos días, el 16 de octubre creo que es, porque vamos, sé exactamente que va a crear un mundo de fantasía genial, pero que a la misma vez me voy a cagar de miedo. Estoy deseando verla. Y bueno, la cuarta película que vi fue The Wicker Man, protagonizada por Nicolas Cage. Esta es la versión moderna de The Wicker Man. Y bueno, es una peli peculiar, no es una peli de miedo en sí, pero considero que es una buena peli para ver en Halloween. Si pensamos que Halloween es una fiesta de origen pagano, pues aquí hay mucho contenido pagano, un poco tergiversado. Porque, a ver, os cuento, aquí hay un montón de cosas sobre religiones paganas nativas europeas, sobre religiones paganas modernas de origen nativo europeo, sobre tradiciones celtas, por ejemplo, The Wicker Man es una tradición, o El Hombre de Mimbre es una tradición de los celtas. Los celtas en la realidad, las tribus celtas, construían unos hombres de mimbre gigantes y huecos y ahí dentro metían a los prisioneros de guerra. Bueno, más bien a los enemigos, porque las guerras de aquel entonces no eran a tan gran escala. Vamos a decir a enemigos. Los metían ahí dentro, les prendían fuego y los mataban vivos. Eso ocurría en la realidad y lo hacían los celtas. Bueno, pues eso también aparece aquí, pero por motivos distintos. Además, todo esto lo mezcla con un embrismo brutal. Pero un embrismo acérrimo y brutal. ¿De qué va? Bueno, pues Nicolas Cage es un policía que estuvo prometido con una chica y de pronto esta lo dejó y desapareció. Y cuando han pasado muchísimos años, recibe una carta de ella diciéndole que vive en una comunidad agraria, que está en una isla y que su hija ha desaparecido y que necesita su ayuda. Y claro, él como la ha querido tanto, pues va allí para investigar el crimen. Y cuando llega allí, pues se encuentra con una comunidad pagana, muy feminista, bueno, muy hembrista, y que en la que adoran a la diosa madre, los hombres están básicamente castrados psicológicamente, las mujeres son las que mandan, y hay un montón de misterios, cosas extrañas, hay tradiciones antiquísimas, paganas, y un montón de cosas así. Y bueno, pues... no puedo contar más para no destriparos qué es lo que pasa. Para las personas que, por ejemplo, me dicen que no les gusta porque coge tradiciones paganas, por ejemplo, si tú eres pagana y me estás viendo y dices, joder, es que coge tradiciones paganas y las tergiversa. Es que es una película. Es que si fuera con una peli cristiana podría pasar igual. Por ejemplo, tú eres parapsicólogo y me ve, pues puedes decir, es que las cosas que pasan en el orfanato
pues no son reales. En la parapsicología de los parapsicólogos esto es una estupidez. Es una película. Y entonces no te lo puedes tomar como algo real, ¿vale? Pero en fin, que es una peli muy curiosa y entretenida y que yo pienso que es buena para ver en Halloween. Y bueno, pues todo esto es lo que he hecho esta semana referente a libros, películas, series, youtubers, etc. Espero que os haya gustado mucho el vlog y nos vemos en el de la semana que viene.